es realmente el decano de la paleontología evolutiva en España. Pionero de la investigación de Atapuerca, por lo cual recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias. Es también académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es director del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid, del que es investigador. Ha sido catedrático de paleontología en las universidades zaragozana y complutense. Participó también activamente en la investigación de los yacimientos del Pleistoceno Medio de Torralba y Ambrona. Autor de diversos libros, un sinfín de publicaciones científicas, y fue amigo de dos grandes de la antropología que yo he tenido la fortuna de conocer personalmente, desgraciadamente ya no con nosotros: don Santiago Genovés, que conocí en México, y Félix Tobías, que se hospedó en mi casa en la Torre de la Dorada en más de una ocasión. Tuve el privilegio de conocer a don Emiliano cuando hacía 5 décadas estaba haciendo la tesis doctoral y pasé por Madrid. Luego me invitó a participar en lo que fue la segunda reunión de la AICWA en Jaca en el año 73, a la que asistió entonces su propio exdirector de tesis doctoral, Miquel Cruz Afont, y otro discípulo de este, también mi lamentado amigo Josep Gilbert. Josep luego organizó un congreso paleontológico en Orce que incluyó una visita a la cima de las Palomas del Cabezo Gordo, cuya excavación dirigimos entonces, y tengo una foto de don Emiliano y Félix Tobías en la cueva en esta ocasión. Pero de hecho fue el doctor Aguirre que había dirigido mis pasos al Cabezo en una visita que hice en compañía de su discípulo, el doctor Antonio Ruiz Bustos, profesor de la Universidad de Granada, ya en el año 90. Debemos los neandertales de la cima al estímulo que nos dio entonces don Emiliano. También, gracias a él, tuve la experiencia entrañable en el año 89 de bajar la cima de los huesos en Atapuerca. Bueno, antes de invitarle a inaugurar este ciclo, en nombre de nuestra asociación Mufancuat, tengo el placer, que me conmociona, de darle bienvenido y entregarle este certificado de socio de honor de nuestra pequeña asociación. Para nuestra pequeña asociación es un privilegio poder contar con tan distinguido e ilustre socio. Ahora doy la palabra a don Emiliano, que va a inaugurar estas jornadas. Bueno, muchísimas gracias. No solo por invitarme a esta reunión, que es verdaderamente interesante por el tema y por lo que se puede esperar de ella, de que mejoremos en algunos conocimientos de lo que pueden ser más decisivos y esenciales para el desarrollo de la humanidad, pero que somos parte de, o sea que muchísimas gracias y por todo esta oportunidad, que era que yo también aprenderé desde luego de lo que comuniquéis y que vais estudiando todos sobre este tema. Lo importante en nosotros es este aspecto y esta parte de nuestra cabeza
hace de la comunidad humana que hacemos entre todos el que mejore para el futuro y para la generación que viene detrás de nosotros. Y la humanidad y los seres humanos debemos tanto a la evolución y al desarrollo de los que nos han precedido, que es desde luego un deber total nuestro de hacer mejor que nosotros a la generación que viene detrás. Y de la generación que viene detrás mío estáis todos vosotros, pero vosotros tenéis otra generación detrás que os va a deber ser mejor todavía y cumplir lo que la tierra y el mundo y el universo y la humanidad espera de nosotros y de vosotros sobre todo y la generación que os sigue. De manera que adelante con vuestra inquietud, con vuestros estudios y con vuestro buscar saber más para hacer mejores, todavía muchísimo mejores que nosotros, a los que vienen detrás. De manera que muchas gracias por todo eso. Y qué momento que voy a hablar, claro, de la reunión esta, es estupendo lo que ha organizado Miguel Bocca, que progresemos en estos estudios y en conocer muchísimo mejor la evolución de nuestro cerebro y lo que se puede esperar de y lo que es seguro que espera de nosotros la generación que viene detrás. De manera que muchísimas gracias y podéis dar, aprender más y este aprendizaje vuestro de ser más que los de alrededor, los que compañeros nuestros de nuestra generación también y la que os sigue, os va a deber que es ser cada vez mejores y cumplir los deberes que lo que la humanidad que nos precede nos ha dado a vosotros y a mí desde luego, que ha dado muchísima generación, pues tenemos, eso es un deber para con ella y con la que nos sigue hacernos mejores y mejores y mejores. De manera que muchísimas gracias y adelante con el Congreso y con todas las instrucciones y deberes y líneas de seguir trabajando nos hace para nosotros no solo hacer mejor nuestra generación, sino ya la que os sigue. La que os sigue os hará mejores